Muy buenas a todos, soy el payasito. Estamos acá. Si la luz me está dando mucho porque está abierta la ventana y no me pienso levantar porque estoy en ropa interior, digamos directamente. Y va a ser la mierda, seamos realistas. Y hoy vamos a estar con el segundo tráiler. La voy a cambiar de lugar a la camarita porque creo que la voy a poner de este lado. Muy bien, ahí se ve mejor la camarita y ahí se puede ver el título del video. Que esto lo verán el miércoles. Y este miércoles, que es, ya lo digo porque estoy más perdido que un mono. Miércoles 21. Y el día viernes 23 creo que voy a hacer un directo por mi cumpleaños. Y lo vamos a festejar todos juntos, ya que estamos. Pues que lo hago en Twitch. Ya voy a ver de qué. Ya voy a ver que si hablamos un rato y boludeamos. Y bueno, y para el día 21 y 28 ya estarán grabados los dos videos. Ya voy a ver de qué grabo el otro, pero bueno, lo grabo ahora que somos sábado 17, ustedes lo verán el miércoles 21. Así que bueno, vamos con el video, porque no lo hagamos más largo. Así que... Hola, ¿qué tal amigos? Soy Mario Castañeda, la voz de Goku, y los espero para ver juntos la película Dragon Ball Super Broly. ¿Cómo? Cines, y gritar juntos también un Kamehameha. Uy, le aumenté de mal volumen, cierto. Me olvidé de bajar el volumen siempre. Historia, guión, personajes originales. Le bajé de más. Kakaroto. Qué bueno que está la voz de Bardo. El bebé, el Vegeta bebé. Exiliado encima han puesto. Me acuerdo que antes lo mataban, boludo. Estoy seguro. Es un plan perfecto para acabar con los Saiyajin, incluyendo su planeta, ¿no les parece? Me da ganas de llorar cuando escribe que escucho ese tema de fondo, boludo. No sé por qué. Es que muy triste. Es como que lo vamos a escuchar mucho en la película. Próximamente en cines, como lo vieron ustedes, señores y señores, vamos a tener la película esta. Que ya hay spoiler en internet, porque la vieron, creo que en Japón la vieron como más de 100 personas, o no sé cuántos fueron, fueron invitados, tuvieron la suerte que le tocó y bueno, la fueron a ver. No vi ningún spoiler aún, tampoco quiero ver, así que por favor, aténganse a los spoilers. Por lo que da el tráiler y todo eso, tampoco quiero explorar mucho, pero se ve que Brolin es bueno y se me han dado cuenta en el tráiler. Así que será algo que no sé cómo le puedo decir. Es algo como que cambiará el rumbo de todo. Cambiará el rumbo de todo. Habrá muchas cosas nuevas, una nueva historia, como saben, porque no va a ser lo mismo que Dragon Ball, como lo vimos. Así que bueno, veamos una vez más del tráiler y lo que hemos callado para escuchar lo mejor, quieren todo. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Mario Castañeda, la voz de Goku, y los espero para ver juntos la película Dragon Ball Super Broly en cines y gritar juntos también un Kamehameha. La animación me gusta mucho. Se me hace que va a estar en 3D esta película, no sé por qué. Hola, simios. Los Saiyajin deben servir a mi hijo Freezer y obedecer todas sus órdenes. ¿Cómo está Kakaroto? ¿Todavía está en infinitura? Hijo mío, tú traes honor a nuestra familia. Posees un poder de pelea realmente asombroso. ¿Planeas poner a Broly en una cápsula y enviarlo a un planeta remoto? Voy a criarlo como un guerrero poderoso y un...
Es el plan perfecto para acabar con los Saiyajin, incluyendo a su planeta. ¿Qué les parece? Es lo necesario para sobrevivir, hijo. Es que la verdad, esto me deja con muchas ganas de llorar, porque creo que voy a llorar en la película. Dice que sí, vas a llorar. Y lo que estaba viendo, que es que van a sacar una nueva saga. El 1 de diciembre está la película y la novela ligera. Que en el manga no habrá muchos detalles. Y en la novela ligera descubrimos muchas cosas de Broly y de varios personajes más. Y sacaron una nueva imagen que dice que va a haber nueva saga de Dragon Ball Super. Que también va a estar en el video puesto eso. Así que bueno, llegamos hasta acá. La verdad, tengo una nostalgia por ver la novela ahora que llega diciembre. Y estamos a... Hoy somos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Estamos a 6 días de mi cumpleaños. Así que todos los que quieran pasar a saludar, me pueden pasar a saludar. Porque el viernes voy a hacer un directo en Twitch y después estará subido en YouTube. Así que lo podrán ver después. Así que muchas gracias a todos por seguirme, por todo esto. Una barba un poco larga de acá abajo, pero de acá arriba la tengo bien. Así que bueno, se veremos hasta la próxima. Pueden seguirme en mi Twitter, en mi Instagram, en mi Snapchat, en mi todas las aplicaciones que tengo abajo en la descripción, o abajo de mi Voxer. Así que bueno, hasta la próxima. Adiós.